La andorrana Irene Pellicer presentaba en el Salón de Actos de la Casa de Cultura su segundo libro bajo el título La revolución de la educación física desde la neurociencia, con el prólogo de Francisco Mora Teruel, doctor en neurociencia. El libro refleja las claves para fomentar la actividad física tanto en niños como en adolescentes y favorecer su desarrollo cognitivo. Al acto acudió un nutrido número de personas que arroparon a Irene Pellicer en esta presentación. La verdad es que es una revolución, y lo ponen en el título porque es cambiar el valor que tiene la materia de educación física. Los neurocientíficos, afortunadamente la neurociencia le hacen caso, están afirmando cómo la actividad física es vital para el desarrollo cognitivo del cerebro. Es decir, si queremos aprender más y mejor, es importante que hagamos actividad física. En concreto, ejercicio físico aeróbico es lo que más se comenta. Pues para mí lo que he descubierto ha sido absolutamente apasionante, muy, muy, muy interesante. Y todo el proceso de creación del libro ha sido... Entonces vengo a compartir lo que dé tiempo, también lo vivenciaremos para que tenga más sentido, pues a compartir lo que he aprendido, porque realmente hay muchas cosas que son importantes para el quehacer diario de cualquier persona, por tanto tiene utilidad para todo el mundo. A ver, realmente lo que me indican que mejora la salud del cerebro mediante la actividad física es el ejercicio físico aeróbico, es decir, distancias largas o tiempo largo, intensidad moderada. ¿Qué pasa? Que esto no es agradable. Nadie dice, qué bien, voy a hacer condición física, que es lo que normalmente se acostumbra. Entonces el reto como docente, como entrenador, como persona que lleva a cabo estas tareas es buscar que hacerlo curioso, hacerlo atractivo, hacerlo interesante, hacerlo estimulante. Entonces mirar qué retos propongo, hacerlo de manera cooperativa, etc. Entonces realmente no hay una fórmula que digas así ya, sino que ser bastante creativo para que sea agradable o interesante el hacer actividad física a intensidad moderada durante bastante tiempo. El concejal de Agricultura y Ganadería, Miguel Ángel Ginés, convocó a los propietarios de fincas rústicas y terrenos en Andorra a una reunión para informar sobre el proceso de concentración parcelaria. Desde que se inició este proceso de asesoramiento a los propietarios hace 15 meses, han sido 3 las reuniones que se han llevado a cabo para ofrecer toda la información necesaria para saber en qué consiste la concentración parcelaria. Bueno, la situación es la misma que en el último año y pico, en fase de información y asesoramiento a los propietarios. Nuestra obligación es facilitar todos los cauces necesarios para que todos los propietarios, cuando llegue la hora de firmar, sea a favor o sea en contra, estén totalmente convencidos de lo que firman, porque tienen toda la información necesaria y saben exactamente en qué consiste la concentración parcelaria y a conciencia votan lo que para sus intereses es mejor para ellos y también para el pueblo, porque todo hay que mirarlo. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Yo lo que voy sondeando y lo que me cuentan y pues, muchas conversaciones de bares y por la calle y con agricultores grandes, pequeños y medianos, la tendencia natural, en mi opinión, es que la gente sí que ve que la concentración es buena y necesaria. Lo que sí que es cierto que los pequeños propietarios pues, son más reticentes a dar el paso adelante y son los que, bueno, no sé si es mi labor convencer a nadie, que no, porque yo tengo que ser un poco más imparcial como concejal. Pero sí que, al menos, facilitar herramientas necesarias para que los pequeños propietarios como los grandes tengan toda la información necesaria y sepan que su opinión y su firma es tan importante como el que más tiene, porque todas valen lo mismo. Estamos hablando de más de 1.300 cartas para unos 1.500 propietarios. Y la hemos convocado a estas fechas porque pensamos que, como también el propietario que es fuera de Andorra, que no reside en nuestro pueblo, pues quizás esta semana entre Navidad y Nochevieja pues puede facilitar para que se puedan desplazar y venir a esta asamblea y informarse de primera mano. Y bueno, pues a partir de entonces, en el momento que ya tienen ellos el folleto en su poder, pues en conciencia, cuando decidan firmar el sí o no, pues que rellenen el formulario y no lo hagan llevar al ayuntamiento para nosotros saber a qué tenerlos, claro. Durante estos días está expuesto un Belén de grandes dimensiones. Todo aquel que desee visitarlo puede hacerlo en la calle Zuera, número 3, primero A, de 5 a 7 de la tarde.